Bienvenidos al magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos en este recorrido por el proyecto vial más importante del país. Hoy iniciamos nuestro recorrido en el municipio de La Gloria Cesar, en el tramo norte de la Ruta del Sol Sector 2. Avanzaremos hacia el sur pasando por Aguachica y Sabana de Torres, para terminar nuestro viaje en el municipio de Puerto Parra, en Santander. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol les ofrece a los usuarios de la vía servicios de grúa, carro taller y ambulancias, marcando la línea gratuita nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. El curso de alturas es una formación que se le da a los trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos se vayan con una capacitación, con unas herramientas para ponerlo en práctica cuando estén en sus PRs, en sus sitios laborales. Espacio social donde vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos, también conocer las experiencias. Siempre mantener informada a la comunidad, las autoridades, estar informando de manera permanente lo que pasa en el proyecto y sobre todo cuando hay una resolución, cuando hay una licencia ambiental. Comenzamos nuestro viaje en Besote, un corregimiento que pertenece al municipio de La Gloria, ubicado al suroccidente del departamento del Cesar, en la zona de la Cordillera Oriental y el Valle del Magdalena Medio. En la torre de entrenamiento de Consol se garantiza la seguridad de los integrantes y subcontratistas que realizan el curso de trabajo seguro en alturas. En el corregimiento de Besote se encuentra ubicada la Torre de Entrenamiento de Trabajo Seguro en Alturas de Consol, en la cual sus integrantes reciben la formación y las herramientas necesarias para llevar a cabo un trabajo seguro. Es importante, ¿por qué? Porque los trabajadores deben de irse con una conciencia de prevención y de protección contra caídas en alturas y, primero, seguridad, cero accidentes. De si los formamos, los capacitamos, los entrenamos y los dotamos. ¿Por qué? Porque al terminar se les entrega su arnés completo, su eslinga de protección, para que ellos salgan al campo laboral y tengan todas sus herramientas. Preservar la vida de cada uno de los integrantes que construyen la Ruta del Sol Sector 2 es lo más importante. Por eso el curso de trabajo seguro en alturas se realiza constantemente. Ellos ingresan con 16 horas de teoría y 24 horas de práctica, como lo dice la legislación colombiana, la resolución. Aquí lo formamos en 4 días, cada día de 10 horas. Además de certificar personal, Consol está creando la cultura de prevención de accidentes en las personas que trabajan en la construcción del proyecto vial más importante del país. Para mí esto es un beneficio muy grande porque cada día aprendes más y de cada cosa te va quedando algo. Me ayudan a cuidarme y a cuidar a los demás, a mis compañeros. O sea, agradecerle a Consol que nos dio la oportunidad de realizar este curso y que, pues, a futuro voy a tener la oportunidad de recibir el beneficio que me está dando Consol. Con esta formación se preserva la vida de las personas que construyen la Ruta del Sol Sector 2 y se cumple con la resolución 1409 del 23 de julio de 2012, que señala que toda persona que desarrolle labores a partir de una altura de 1,50 m debe estar certificada en trabajo seguro en alturas. 30 madres comunitarias del Instituto de Bienestar Familiar de Pelaya visitaron el Centro de Educación Ambiental de Consol y conocieron más de cerca el proyecto vial. Música.
Reiterando el compromiso de Consol con la educación ambiental, 30 madres comunitarias vinculadas a la Asociación Nuevo Horizonte de Aguachica visitaron el Centro de Educación Ambiental ubicado en la planta industrial de Besote. El centro ofrece unas estrategias didácticas, metodológicas diferentes para poder acercar las comunidades y abordar los temas ambientales. A través de un recorrido guiado, estas mujeres compartieron conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente, la conservación de la flora y la fauna, la protección de las rondas hídricas y el manejo y separación de los residuos. Fue un proceso enriquecedor porque fue a través de retroalimentación desde las experiencias desde la comunidad y nosotros como empresa, las diferentes estrategias que tenemos para mitigar por los impactos ambientales. Las visitas al Centro de Educación Ambiental son iniciativas que facilitan la comprensión de los temas ambientales en la comunidad, convirtiendo a los líderes de la región en generadores de acciones responsables con la naturaleza. Me parece muy importante, ya que nosotros trabajamos con comunidad, ¿sí? Formamos familias, trabajamos con niños. Entonces me parece muy importante que nosotros tengamos conocimiento de todo esto para nosotros transmitirles a esas familias la importancia de mantener el medio ambiente, digamos, bajo el cuidado que ustedes le dan acá. Creo que fue muy agradable el trabajo y sí va a ir muy articulado a las actividades que vamos a realizar con las madres en cuanto al reciclaje y a las actividades recreativas. Actividades como estas forman parte del compromiso de Consol de sensibilizar a niños, jóvenes y adultos del área de influencia del proyecto sobre la necesidad de trabajar unidos por el cuidado del ecosistema. Dejamos el municipio de La Gloria y avanzamos hacia el sur por la Ruta del Sol Sector 2 hasta llegar al municipio de Aguachica, la segunda población con más habitantes en el departamento del Cesar. El pasado 11 de junio, integrantes de Consol se graduaron como técnicos en operación de maquinaria para obras civiles y excavaciones en convenio con el SENA. Durante casi 8 meses y a través de la modalidad dual, 16 integrantes de Consol se formaron en el SENA como técnicos en operación de maquinaria pesada, título que recibieron el pasado 11 de junio en una ceremonia organizada por el SENA de Aguachica. Estas jornadas de capacitación nacen como una alianza entre Consol y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, buscando brindar herramientas académicas a aquellas personas que participan en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Este grupo de aprendices hace parte de la primera promoción graduada del proyecto, demostrando el interés y el compromiso de la concesionaria Ruta del Sol y de Consol por el crecimiento profesional de sus integrantes. Hacemos nuestra primera pausa institucional, pero al regreso esperen. Por primera vez en el tramo norte de la Ruta del Sol Sector 2, se realizó una jornada del programa Ruta del Conocimiento con empresarios. Y Consol estuvo presente en una jornada ambiental realizada en el municipio de Sabana de Torres. Ya regresamos. Empresarios del Cesar y Santander visitaron por primera vez el tramo norte de la Ruta del Sol Sector 2 en desarrollo del programa Ruta del Conocimiento de Consol. Un grupo de
de Empresarios del Cesar, Santander y Norte de Santander visitó la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra y la Ruta del Sol Sector 2 en desarrollo del proyecto Ruta del Conocimiento de Consol. Es un espacio social donde vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos, también conocer las experiencias, ¿sí? Aparte de ello, poder hacer lazos de parcerías, porque pues son empresarios que están ubicados en la zona. La participación de los empresarios y estudiantes en el programa Ruta C es fundamental para Consol, ya que además de unir la práctica con la teoría, permite una cercanía con las empresas del sector para lograr alianzas importantes. Cumplimos con la obligación social de unir la práctica con la teoría, con los estudiantes de las universidades, ¿no? Y para los empresarios también es importante para nosotros porque nos acerca y nos da una posibilidad de buscar en la región realmente empresas que puedan agregar beneficios también para nosotros, tanto de la parte del proyecto como la parte social también. Durante el recorrido por los frentes de obra, los empresarios tuvieron la oportunidad de conocer el área de ingeniería y producción de Consol y familiarizarse con el trabajo realizado en la construcción del proyecto vial. A mí me cambió el concepto, como te decía, pensaba solamente Ruta del Sol, proyecto de infraestructura vial, pero veo que tiene otros ingredientes adicionales. Me llamó poderosamente la atención el tema social, cómo lo manejan, cómo lo desarrollan, y yo creo que ahí, tal vez porque me llamó más la atención, yo creo que es ahí donde se puede empezar a gestionar y a mirar cómo se trabaja para poder generar cambios. Pero de verdad, conociendo de primera mano, me doy cuenta de lo importante, el impacto positivo que se tiene sobre el desarrollo del país, sobre el desarrollo de la nación, sobre lo importante de las compensaciones que la empresa hace a la comunidad. Me parece de verdad muy relevante. Esta fue la primera vez que el sector empresarial visitó el proyecto Ruta del Sol Sector 2 en el tramo norte a través del programa Ruta del Conocimiento de Consol. Dejamos a Huachica en el Cesar y seguimos nuestro viaje por la Ruta del Sol Sector 2. Pasamos por San Alberto y San Martín hasta llegar a Sabana de Torres, considerado como el primer municipio productor de leche en Santander. Integrantes de Consol, en colaboración con la comunidad de Sabana de Torres, la Policía Nacional y la Corporación Colombia Siembra, realizaron una jornada de reforestación y limpieza en el asentamiento El Palmar. La jornada de reforestación y limpieza del asentamiento El Palmar fue convocada por el grupo juvenil Amigos del Medio Ambiente de la Policía Nacional de Sabana de Torres y contó con la participación de Consol y de la comunidad del municipio. Estamos hoy pues acá haciendo la actividad más que todo para proteger toda los alrededores de la fuente hídrica y de paso capacitar a las personas para que nos ayuden a conservar, ya que como podemos ver acá en Sabana la cultura de la gente es arrojar mucho residuo sólido a las fuentes hídricas. La realización de un taller enfocado a la prevención y protección de los recursos naturales y la siembra de 45 árboles fue el aporte de Consol a esta jornada ambiental realizada para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Dentro de los programas del Plan Social Básico están los programas de manejo ambiental, están las capacitaciones ambientales. Nosotros decidimos vincularnos con la actividad porque somos una empresa que está comprometida con el desarrollo ambiental. Todo me pareció importante, o sea, algo muy lindo, sí, que vengan empresas, sí, a concientizar a las personas, ¿cierto?, de la importancia de nosotros conservar nuestras fuentes hídricas, de conservar el medio ambiente. Sobre todo yo digo que esto es algo que surge mucho efecto en los niños. Niños, jóvenes y adultos hicieron parte de esta jornada de limpieza y reforestación, en donde el objetivo fundamental fue aprender sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Hacemos una nueva pausa institucional, pero al regreso esperen. Consol llevó a cabo la socialización de la licencia ambiental para la variante del cruce de Puerto Parra y los integrantes de Consol opinan acerca del programa Creer Colombia Odebrecht. Ya regresamos.
dejamos Sabana de Torres y avanzamos hacia el municipio de Puerto Parra, en el tramo sur de la Ruta del Sol Sector 2, donde finalizaremos nuestro recorrido. Con Sol y la concesionaria Ruta del Sol llevaron a cabo la socialización de la licencia ambiental para la variante Aguas Negras El Cruce en Puerto Parra, Santander. En el municipio de Puerto Parra, Santander, se llevó a cabo la socialización de la licencia ambiental 0287 del 21 de marzo de 2014, otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que permite la construcción de la variante Aguas Negras El Cruce. Básicamente hubo una presentación general del proyecto, una presentación de tipo técnico de la variante, todo lo que está, digamos, dentro de la resolución, las soluciones de movilidad vehicular, todo lo incluido en el plan de manejo ambiental. A la reunión organizada por CONSOL asistieron líderes comunitarios, representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la alcaldesa del municipio y comunidad en general. Hubo buena asistencia, digamos que hubo un porcentaje importante de la comunidad que asistió, la alcaldesa del municipio de Puerto Parra. Simplemente pues se les aclaró que esto era un espacio de tipo informativo, las socializaciones no son escenarios de toma de decisiones y pues ya cualquier solicitud de modificación frente a lo que está establecido en la resolución pues tiene que hacerlo directamente con las autoridades nacionales competentes. La alcaldesa de Puerto Parra y las personas que asistieron a esta socialización destacaron la importancia de que el proyecto Ruta del Sol Sector 2 informe permanentemente a la comunidad sobre los avances del proyecto. Es muy bueno de que mi pueblo se dé por enterado qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar y cómo es que se va a realizar este proyecto. Ahora, en adelante ya tenemos pensado y proyectado a ver cómo vamos a organizar una reunión con los del ANLA y con los de la ANI. Eso no se puede echar atrás por dos sentidos. Es el Estado el que ordena y es un bien para el turismo, va a ser lo mejor que podemos tener entre poco tiempo, es el turismo, que va a ser beneficiario para mucha gente. Con la realización de estas reuniones, CONSOL y la concesionaria Ruta del Sol cumplen con el compromiso de construir la doble calzada de cara a la comunidad. El programa Creer Colombia Odebrecht ha capacitado cerca de 14.500 personas desde el inicio de la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Hablamos con algunos integrantes sobre los beneficios de este programa. El programa de formación CREER es una iniciativa de la organización Odebrecht, en la cual hombres y mujeres mayores de 18 años tienen la oportunidad de aprender de manera gratuita una profesión y trabajar en los proyectos de la organización o en cualquier empresa del país. Todos esos conocimientos son teóricos y ya después se les hace un seguimiento de toda la teoría que ellos adquirieron, los conocimientos que adquirieron para ver si los están colocando en práctica cuando ya ingresan a trabajar con nosotros. Los integrantes de CONSOL reconocen la importancia que ha tenido en su formación y crecimiento dentro de la empresa el programa CREER Colombia Odebrecht. La formación en CREER Colombia Odebrecht se realiza en dos etapas. La primera es el módulo básico que consiste en orientar el aprendizaje en temas elementales y la segunda es el módulo técnico. Bueno, el módulo básico consta de 5 temas, tema de salud, seguridad, medio ambiente, psicología laboral y calidad. Tiene una duración de 40 horas. Donde las personas son certificadas por el programa CREER y también certificadas por el SENA con la alianza que manejamos con esta institución. El módulo técnico ya va en un oficio como tal, va dirigido a un perfil ya en operación de equipos, albañilería, herrería, carpintería. Sí, ya eso se dirige o se transmite cuando hacemos un balance y miramos que en la región
se requiere un perfil como tal y no se encuentra dentro de la misma región, entonces ya entramos a realizar un módulo técnico. Las personas que se certifican a través del programa CREER en convenio con el SENA pueden desempeñarse en cualquier empresa del país que ejecute proyectos de infraestructura afines a la construcción de vías. Si desean conocer más información acerca del proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @CRutaDelSol, en Instagram, concesionaria Ruta del Sol, o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co, o si lo prefiere, descargue nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Diego Alvarado y los espero dentro de 15 días para seguir conociendo los avances de obra, los programas del Plan Social Básico y las historias de las personas que viven y transitan por estos 610 kilómetros de beneficios y oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.